¡Yepa, yepa, chavales! ¿Qué tal estáis? Como podéis estar viendo, tengo un juguetito nuevo, una Insta One R, una cámara de 360 grados con la que espero que a partir de ahora los vídeos, pues bueno, tengan unas tomas muy chulas. Si le quiero agradecer a Pat, que ha sido un regalo suyo, que fue mi cumpleaños hace poco. Y pues nada, Pat, muchas gracias. Al final luego dices que se raya a veces cuando estoy editando, paso un montón de horas con los vídeos y todo, pero mira, la moto me la ha regalado ella, la GoPro primera que tuve me la ha regalado ella, y luego pues la Insta 360 también me la ha regalado ella. Así que, Pat, lo siento, pero te estás cavando tu propia tumba. Nada, en serio, muchas gracias, Pat, que te quiero un montón. Y bueno, chavales, como os habéis imaginado en el título, pues este año también me voy a tomar unas vacaciones, como lo mismo que hice el año pasado, aunque el año pasado realmente me fui de vacaciones. Este año no me voy a ir todavía, voy a seguir trabajando, y sobre todo voy a seguir trabajando en el canal, porque voy a utilizar agosto para grabar un montón de vídeos, porque ya sabéis que yo suelo subir un vídeo cada dos semanas, pero es que aquí, pues que si un fin de semana llueve, porque ya veis que el norte es una pasada, como os digo siempre, tenéis que venir al norte, ya lo sabéis. Pero con todo lo verde que está, pues imaginaros, llueve un montón. Entonces hay muchos fines de semana que a la hora de grabar el vídeo, pues llueve. Y ya gasté el comodín de cómo conducir en lluvia. Y pues bueno, hay otros fines de semana porque también tengo compromisos y tal. Entonces pues la verdad es que tener un poco de margen, de tener algunos vídeos grabados, pues me viene genial, pues para luego, pues bueno, seguir ofreciéndoos contenido de calidad y tener vídeos disponibles siempre cada dos semanas. Así que esa es mi idea. En agosto tengo pensadas varias cositas, voy a ir a rodar a circuito, tengo algún que otro vídeo muy chulo pensado, y que ya a partir de septiembre pues lo iremos viendo en el canal. Así que nada, chicos, nos volveremos a ver a principios, mediados de septiembre. Portaros bien, tener cuidado ahí fuera, usar un montón la moto, porque ya sabéis que no sé, el panorama pinta muy mal, yo no sé si nos van a volver a confinar, así que aprovechad, hacer todos los kilómetros que podáis, y lo dicho, nos veremos en septiembre, cuidaros mucho y ser buenos. ¡Venga, chicos, hasta la próxima!